Hola, buenos días. Un saludo muy especial desde Salvador ITV conectado con ustedes. Soy Gilson Rodríguez reportándoles en esta mañana de lunes más o menos cómo se encuentran algunas agencias de banco abarrotadas de familias que han venido a cobrar los $300 del beneficio para alimentos que ha concedido el gobierno de la República. Esta cola que ustedes ven acá es en el municipio de Mexicanos, esperando entrar a una agencia bancaria, en este caso del Banco Atlántida. Y pues lo que preveía, ¿no?, para este lunes es la cantidad de personas que iban a llegar hasta la agencia de banco. Y este es únicamente acá en Mexicanos, ¿verdad? Vamos a trasladarnos más adelante a otros centros donde la población se ha abocado para poder cobrar esos $300 que, como les decía y pues hemos estado ahí pendientes, el gobierno de la República les ha dado para compra de alimentos para todas aquellas familias de escasos recursos y que, están pasando la dificultad de la emergencia y la cuarentena por coronavirus. Lo que sí hemos podido apreciar es que no se están cumpliendo, por ejemplo, los requerimientos, la distancia, y una de las razones por las que pues se ha generado la ¿cómo se llama? La cuarentena es para evitar obviamente aglomeraciones. Pues esto no se está logrando en este momento, ¿verdad? Ustedes pueden ver la cantidad de gentes y la distancia que están guardando entre una y otra. Pero este nada más un ejemplo, porque ya hay también otros municipios y otros departamentos donde la condición es similar o incluso peor. Nos contaban también esta mañana que por orden del presidente se había cerrado el CENAR, porque esta madrugada ya habían personas haciendo cola, haciendo línea para poder ingresar a hacer su reclamo de todas aquellas familias que no salieron beneficiadas o favorecidas con este beneficio de $300 que va a entregarlo a más de 1 millón de personas. Así las cosas de este Mexicanos. Ahí ustedes pueden ver una larga línea de personas esperando ingresar a la agencia de banco, y esto podría incluso incrementar más tarde en la medida de que la gente también vaya saliendo de sus casas. Hemos visto también otras condiciones. Este día lunes ustedes pueden ver mucha gente en las calles, ¿verdad? No específicamente, obviamente, recogiendo o cobrando este beneficio, pero sí hay mucha gente en la calle, muchos carros particulares. Habría que ver la justificación, pero ayer la Asamblea Legislativa aprobó un nuevo decreto de emergencia nacional, y eso incluía la cuarentena y por supuesto que la gente no saliera de sus casas, aunque hubo una flexibilidad en el sentido de que las autoridades no estaban autorizadas para poder capturar a nadie y meterlo a un centro de cuarentena o a una Bartolina, sino que tenía que ser llevado a la casa. Posiblemente eso ha provocado de que pues la gente con mayor libertad salga a las calles, ¿verdad? Ayer mismo el gobierno también publicaba en un portal donde están mostrando las estadísticas de cómo va evolucionando el coronavirus, y para ayer ya El Salvador contaba con 30 casos, teníamos 24 hasta ayer por la mañana, pero luego conocimos de 6 casos más. Eso significa que tenemos 30 casos registrados en el país de coronavirus. Aún así sigue siendo bajo, pero
Ha dicho el presidente que podrían haber sorpresas en estos próximos días, cuando el momento de la incubación del virus, que es aproximadamente entre 10 y 15 días después que se comenzó a registrar los primeros casos en la región centroamericana, en Estados Unidos y México. Así que estaremos nosotros pendientes de todo lo que pasa en el país. Lo que sí podemos confirmar es que hay mucha gente en la calle, hay muchos vehículos y sobre todo la gente que ha llegado hasta los bancos o las agencias bancarias, las que no tenían una cuenta de banco, porque decir que hay familias que también les han depositado en sus cuentas de banco de los diferentes bancos, valga la redundancia, pero otras que han tenido que llegar hasta estos lugares para poder recoger los $300. Lo que sí es que no se está guardando las medidas necesarias, la gente está como en un día normal, ¿verdad? Y esto podría agravar en algún momento las condiciones y la situación de la emergencia en el país. Con esta información de mexicanos, los dejamos y vamos a informarles más adelante de otros eventos que tengamos para que ustedes conozcan qué es lo que pasa en el país. Buenos días. En la próxima nos miramos. Gracias.